Bueno, en primer lugar, dar las gracias a Hugo y a las personas que han formado parte de la organización. Es un placer estar en Valencia y yo creo que la mesa va a salir redonda, porque después del marco que ha hecho el profesor Hugo Aznar y de las intervenciones sobre instrumentos de diferentes mecanismos para ejercitar quejas, yo voy a contar un par de casos prácticos para ilustraros y hacer lo que es el sentido de la ética como más próximo, sobre todo viendo que es un público mayoritariamente de alumnos y que creo que agradecerá que se visibilice más por qué debe de existir una ética periodística a partir de lo que son infracciones bastante gruesas de lo que sería la deontología periodística. Entonces, os voy a mostrar un par de casos y después voy a contar un poco pues algo teórico sobre por qué el derecho de acceso a la información y el sentido que tiene. Pero los casos prácticos seguro que nos van a dar un poco la pista del sentido de la exposición que vamos a hacer. Así que si me disculpáis un momento, en mi propio correo voy a buscar un documento que tengo, lo descargo y os ilustro un par de cositas y a partir de ahí arrancamos con el tema este. A ver, yo os voy a contar este primer caso porque a mí me parece que así se entiende mejor el porqué de la ética periodística y vais vosotros mismos a hacer parte de lo que sería una comisión espontánea de posibles juzgadores sobre lo que sería si se debe o no hacer este tipo de tratamiento informativo. Yo me voy a referir, por ejemplo, a este primer caso, ¿vale? Donde es una noticia que aparece en un medio de comunicación que dice una menor embarazada se fuga con un temporero, ¿vale? No sé si tengo alguna manera de ampliar para poder leer el texto. ¿Hay alguna manera en la que pueda ampliar la imagen? Bueno, básicamente dice la menor onubense María del Carmen Carrasco Rodríguez, que se encontraba en paradero desconocido desde el pasado lunes, fue localizada por la Policía Nacional en Málaga en compañía de un joven de 21 años de edad en el que se había, con el que se había marchado y un tío de este. Bueno, explica un poco el caso. Da los datos de la menor, no deja claro si se ha marchado voluntariamente, si ha sido presionada, si se ha fugado, cosa por el estilo. Da los nombres de esta chica, dice el pueblo en el que vive, que es en Cartaya, en Huelva, y da una serie de datos que complementa pues todo lo que es un episodio aparentemente bastante alarmante de alguien que se le ha llevado a otra persona, ¿no? Y dice que la menor está embarazada. Bueno, esta chica se ve que la familia, ante una noticia que es absolutamente falsa, no está embarazada, llama y hace una reclamación para decir, oiga, ustedes os habéis permitido publicar un asunto sin tener ningún conocimiento, más bien de oídas, por lo que hay rumores en el pueblo, ¿vale? Al día siguiente se ve que la familia, después de insistir, atienden a la queja de que han presentado al medio de comunicación y no sé si vosotros veis ahí abajo en un recuadro que está señalado que dice, dentro de una noticia que dice detenido el dueño de un bar de Alcerne donde trabajaban inmigrantes ilegales, dice lo siguiente: la familia de la joven María del Carmen C.R., es decir, no da ya los datos completos como lo hizo la otra vez, que permaneció durante dos días en paradero desconocido, negó ayer que esta, que esté embarazada, como por error salió publicado en algunos medios de información. Lo está publicando el mismo medio que publicó la noticia. Bueno, como vosotros veis, hay una cuestión básica. Y es que un medio de comunicación se puede cargar, digamos, la vida de una persona, puede hacer mucho daño y, sin embargo, lo que es una certificación nunca se considera como una noticia. Más, a veces incluso se interpreta lo que es el ejercicio de un derecho, como sería en este caso el derecho de certificación, para que el propio medio haga un mal uso y deje las cosas peor de lo que estaban. Porque si vosotros en comunicación habéis estudiado lo que se llama la página del periódico como lo que es la teoría del mosaico, donde todos los elementos están relacionados, vosotros estáis viendo que lo que es una rectificación con un propósito de resarcir un daño lo deja peor, entre otras cosas porque está incluida en una noticia donde hay una noticia sobre una cuestión de sentencia judicial y otra sobre detenido el dueño de un bar de Alcerne donde trabajaban inmigrantes ilegales. Pone aquí un pequeño despiece donde no se sabe si esta rectificación, que ya de por sí pasa desapercibida, está relacionada con esto y si la niña ha aparecido y tiene algo que ver con ese bar de Alcerne. Entonces vosotros podréis ver que los medios de comunicación muchas veces no atienden en serio a los derechos de la persona. Hay una cuestión básica que hay que saber y es que esto, además de ser un derecho de la propia persona afectada por estas circunstancias, hay también un derecho del público. Es decir, el público tiene derecho a saber la verdad sobre los acontecimientos.
¿Por qué? Porque hay dos modelos de entender lo que sería la libertad de expresión. Si yo ahora mismo os digo aquí a vosotros que cada uno opine, imaginaos sobre un tema que esté de actualidad, qué pensáis sobre cualquier argumento de actualidad, Messi, Ronaldo, por decir cualquier cosa, y no el que todos estáis pensando, ¿no? Bueno, pues si cada uno de vosotros expresáis qué pensáis sobre este tema, muy probablemente solo consigamos escuchar la voz de quien tenga más potencia o de alguien que tenga algún instrumento del que se pueda servir para hacer oír su voz. Eso podríamos denominar que es un modelo de libertad de expresión o de pluralismo espontáneo, pero ¿garantiza que vosotros también como destinatarios os hayáis enterado de lo que piensan todos los que puedan decir algo sobre este tema? No. ¿Qué significa esto? Que el derecho a informar no siempre se corresponde a lo que sería el derecho a estar informado. Es decir, el derecho del público es algo que se debe de garantizar. Por eso en la democracia lo que se pretende es lo que se denomina un pluralismo normativo. Es decir, hay que crear condiciones para que todo aquello de lo que pueda ser relevante a la opinión pública se garantice que pueda ser escuchado. No sé si me explico, no sé si entendéis la idea, pero básicamente la idea es que desde el punto de vista del modelo democrático de libertad de expresión y del derecho a la información, se debe de garantizar que todas las voces que puedan ser pertinentes en el debate se escuchen. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista del mercado de las ideas, pues estas voces pueden tener diferentes fuerzas dependiendo de los instrumentos y de los medios que tengan para poder expresarse. Por tanto, es fundamental que se garantice el derecho de acceso precisamente a aquellos grupos sociales que, formando parte del debate público, puedan tener mayor dificultad. La ley lo que regula, y el artículo 20.3 de la Constitución lo que viene a decir es que son grupos sociales representativos, y los grupos políticos y sociales representativos. Normalmente pues se habla de partidos políticos, de sindicatos, de fuerzas empresariales, o incluso la ley, por ejemplo, que regula la participación de las minorías religiosas, también habla de una cuota de programación para estas minorías. Sin embargo, habría que decir que este tipo de acceso tendría que ir más en consonancia con lo que es la dinámica informativa. Es decir, cada vez que se trata un tema que tenga determinado tipo de interés en el debate público, se le debería de dar voz a todos aquellos agentes que se puedan ver afectados por ese tema. ¿Por qué? Porque lo que dice básicamente el mensaje democrático es que la igualdad es tan importante como la libertad para garantizar la propia libertad. Es decir, básicamente, no solo importa la libertad de aquellos que tienen algo que decir, sino también la libertad de aquellos sobre los que se dice algo. Porque si esos sobre los que se dice algo no tienen la posibilidad de decir qué piensan sobre lo que han dicho de ellos, posiblemente se está creando una situación de discriminación. Y esa es la antesala de la discriminación social. ¿Por qué? Porque la comunicación es al fin y al cabo el altavoz que le permite a la sociedad saber lo que se piensa sobre las diferentes identidades o colectivos sociales. Por tanto, es fundamental el derecho de acceso como una garantía del pluralismo informativo. Porque si no se permite que los diferentes agentes que participan en los acontecimientos puedan expresar su opinión, posiblemente se puede crear una distorsión y un perjuicio. Pensad vosotros, por ejemplo, en el tema de los atentados de Barcelona. Pues bueno, este asunto fue muy importante que se visibilizara, se le pudiera dar voz a los colectivos de representantes musulmanes, justamente para poder diferenciar lo que había sido un atentado de una serie de jóvenes radicalizados y con unos planteamientos más políticos que religiosos, en el que se comete una barbarie y no tiene por qué quedar en entredicho lo que puede hacer la pureza de unos creyentes de una determinada fe religiosa. Por tanto, es decir, es fundamental que los medios de comunicación, sean públicos o sean privados, aunque la ley se refiere a los medios públicos, cumplen una función social, eso lo dice, en fin, muchísimo la resolución del Consejo de Europa, tienen una función social que no están aquí vendiendo churros. Están vendiendo algo tan importante como el que la gente sepa qué es lo que está pasando para que se pueda informar y para que puedan participar con criterios. Y, por ejemplo, no vamos a hablar de debates actuales, pero el pluralismo se echa en falta muchísimo en otros temas de actualidad, donde muchas veces la propia versión de uno de los lados viene contada desde el otro, ya sea que esté, digamos, en una trinchera informativa o en otra. Por tanto, es fundamental el que se pueda apostar siempre por garantizar
que los diferentes medios de comunicación den voz a aquellos que precisamente tienen algo que decir y no tienen la posibilidad de hacerlo porque no disponen de medios o de... Os voy a enseñar rápidamente otro tipo de historia. Ah, mira, qué bueno, está igual. Este estaba en despiece. Había otra noticia curiosa, por ejemplo, esta que se referida a violencia de género. ¿Qué os parece una noticia que diga quemada por no querer sexo? No sé si os parece una noticia adecuada para referirse a un caso de violencia de género. Pero los medios de comunicación también tienen una función importante en el modo de concebir un episodio como la violencia de sexo. Tiene que ser la mujer siempre noticia porque es víctima de la barbarie machista. Habría que plantear esto de otra manera. Habría que plantear que el bárbaro lo es con independencia del hecho de que la mujer es una víctima. Es decir, se puede dar una noticia hablando de las cualidades de la trituradora con las que se ha asesinado a una persona, como ocurrió en un medio de comunicación no hace mucho tiempo. Y otra noticia, por ejemplo, para que vosotros simplemente tengáis otra pincelada de este tema, de por qué merece la pena regular los medios de comunicación. Esta noticia tiene que ver con... Estará aquí, esta. Una noticia que dice, jóvenes de Lepe advierten a las autoridades que si no echan a los moros lo haremos nosotros. Es decir, hay veces que las noticias van creando como una especie de eslabón dentro de una cadena que crea un discurso sobre determinados colectivos o identidades. Esto, evidentemente, es una noticia que ya de por sí, si se analiza, tiene muchísimas cuestiones que podemos plantear, pero hay otra cuestión importante, que no es solo lo que podría ser una infracción deontológica porque no se ajusta a la veracidad o la consulta a la fuente, sino qué están diciendo los medios de comunicación sobre determinados colectivos o identidades sociales que se van a ver marcados justamente por ese discurso mediático. Por tanto, es importante, una cuestión que surgió hace poco en la Comisión de la FAPE fue el programa de Palabras de Gitano. ¿Alguien ha visto ese programa? ¿Sabéis a cuál me refiero? Un programa que hubo, que intentaba... Bueno, ese programa fue muy polémico, nada más que tenéis que entrar a la web y ver los comentarios que dejaban la gente para precisamente expresar una xenofobia enorme hacia el pueblo gitano. Y una federación de mujeres andaluzas gitanas pues presentó una queja diciendo que se mantenían pues una serie de estereotipos que eran totalmente vejatorios para la comunidad gitana y particularmente para las mujeres, que seguían pues prácticamente reduciéndola a una visión muy patriarcal de los gitanos y tal, ¿no? Bueno, pues en esa resolución se dictó en el sentido de que si bien no había elementos para condenar a la cadena porque la libertad informativa, o sea, la libertad audiovisual, amparaba el que se pudiera hacer una especie de docu o una especie de docu reality basado en este tipo de cosas, ¿vale? Era cierto que debía de tener en cuenta la sensibilidad del discurso que estaba lanzando la sociedad española sobre lo que era el colectivo gitano. Porque cuando solo son discursos unilaterales en los que no se pone de manera debatida y de manera, digamos, discutida determinados elementos que deberían de ser presentados con la perspectiva de otros agentes o de otras personas de la propia comunidad gitana que no están de acuerdo con eso, ¿vale? ¿Por qué? Porque siempre tenemos que atenernos a los estereotipos y tenemos que atenernos a determinados mensajes que terminan pues creando en el debate y en la opinión pública una imagen negativa de determinados minorías sociales. Entonces, estas son precisamente las cuestiones a las que tienen que hacer frente los diferentes mecanismos de autocontrol. Y yo creo que el profesor Guazuná ha explicado de manera excelente cuáles son esos mecanismos. Hay mecanismos internos del propio medio, a través de lo que serían cartas al director, a través de lo que serían ahora la participación interactiva y lo que pueden ser los comentarios que dejan los usuarios. También hay mecanismos a nivel de la profesión o de la propia sociedad civil. En la profesión pues tenemos, como sabéis, las comisiones o los consejos de prensa. En la sociedad civil están las asociaciones que intentan hacer de periferia para precisamente vigilar por conductas que no son adecuadas. Y también están instancias reguladoras, como son los consejos audiovisuales, precisamente para velar por un derecho tan sensible como es la información y todo lo que deriva de ello para los restos de derechos que tenemos las personas como ciudadanos. Y es que se nos vea por lo que somos y no por lo que los medios dicen de nosotros. Básicamente esta es la historia que quería contar. ¿Vale?